Fernanda, muy buenas noches. Iniciamos ya una nueva edición de nuestro informativo Los Palacios hoy. Estamos a viernes, iniciamos ya el mes de julio con los siguientes titulares. Comienzan los cursos de natación de la Delegación de Deportes con más de 800 inscritos. El ambiente en la piscina municipal en este primer día ha sido más que destacable. La escuela de verano y una selección de talleres lúdicos formativos componen la oferta de la Delegación de Igualdad para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en este inicio del periodo vacacional. Comienza la cuarta edición del campus de verano, cubriendo de nuevo el cupo de inscritos, alcanzando los 214 participantes con edades entre 5 y 13 años. Inaugurada ayer la 21ª edición de la Velada de la Almazara, con gran asistencia de público en su primera jornada. Vamos ya con el desarrollo de estos y otros temas que acaparan la actualidad de hoy viernes 1 de julio. La piscina municipal vivía esta mañana una jornada de mucho ajetreo, ya que hoy viernes comenzaban los primeros cursos de natación que organiza la Delegación de Deportes del Ayuntamiento Palaciego. Lo ha hecho con más de 800 inscritos. Niños, jóvenes y mayores, con sus bañadores, gorros y toallas, conforman una estampa que se repite cada año en la piscina municipal con el inicio de los cursos de natación, que pone en marcha con la llegada del mes de julio la Delegación de Deportes del Ayuntamiento Palaciego. En esta edición son más de 800 los inscritos que durante este presente mes acudirán de forma habitual a las piscinas municipales de los Palacios del Trobal y de Maribáñez para aprender a nadar, para perfeccionar o simplemente por el gusto de practicar su deporte favorito. Al inicio de estos cursos en los Palacios acudían el delegado municipal de Deporte, Jesús Condam, y el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, que se mostraban muy satisfechos con la masiva asistencia de vecinos a estos cursos de natación y con el estado que presentan las instalaciones de la piscina municipal, que ya el pasado sábado iniciaba la temporada de baño 2016. A partir del 1 de junio pusimos en marcha toda la captación de personal interesada en el tema de los cursos de natación y de nado libre, y bueno, la delegación ha estado a tope porque ha habido una gran demanda de usuarios y prueba de ello pues los más de 800 inscritos que hay. Y bueno, ahora pues los meses de julio y agosto pues estaremos también trabajando para que todo esté en perfectas condiciones, para que la natación pues año tras año vaya superándose. En los años más duros que hemos atravesado hemos apostado siempre por mantener abierta la piscina, aunque en otros municipios pues se decantaban por cerrarla. Nosotros creemos que era un servicio público que se tenía que mantener y además a precios populares, ¿no? Para que las personas que tengan menos recursos o no dispongan de una piscina, como es frecuente en nuestro pueblo, pues pudiesen acceder a una piscina de tantísima calidad como la que tenemos aquí en nuestra espalda. Cada año pues nos vamos superando, tanto en el número de abonos, las personas que se sacan los carnets, independientemente de los que vienen y sacan su entrada. Contamos con la presencia de muchas personas que vienen de fuera de nuestro pueblo también, porque en otras ciudades, otros pueblos, pues los precios son mucho más elevados y hay un buen número de personas, tanto en los abonos como en los cursos de natación. Son 40 las personas que trabajan para la puesta en marcha de las piscinas municipales contratadas a través del PEUM, el Programa Extraordinario de Urgencia Municipal. A ellos se suman 25 monitores y socorristas titulados. La puesta en marcha de toda la apertura de piscina, bueno, pues hay unos 40 personas que son contratadas a través del programa de PEUM, programa de emergencia, y estamos hablando de personas que van a hacer las funciones de taquillero, de guardas y limpiadores. Y luego están las personas, bueno, más un trabajo más específico, como es los monitores y socorristas. Estamos hablando en torno a unos 25 personas. Y pues la contratación se ha hecho a través de las bolsas de empleo. Las personas que entrasen a trabajar como monitores entrasen a través de las bolsas para posibilitar que rotasen los puestos de trabajo y obviamente pues garantizando que tengan la titulación que se requiere, porque hay que estar, dejamos en manos de esos monitores a los más pequeños y obviamente tienen que reunir los requisitos de titulación adecuada. En ese sentido, pues muy satisfecho, no solo por la piscina de los Palacios, sino también por la de Maribáñez y el Trobal.
en la que todos los años, bueno, pues también se le presta un servicio público con las mejores condiciones a los vecinos del Trobal y de Maribáñez, que además cuentan también con la afluencia de muchas personas de fuera, porque están más tranquilas a nivel de público. Durante los cursos de natación hemos tenido la oportunidad de hablar con algunas de las asistentes a los mismos, que nos comentaban sus impresiones en este inicio de la natación. ¿Qué tal los cursos, Ana? Bien. ¿Sí? ¿Qué habéis hecho? Pues nada, crawl y mucho largo. ¿Sí? Y nos hemos divertido mucho. ¿Tú sabías nadar? Sí. ¿Entonces en qué estás ahora? En perfeccionamiento. ¿Y qué tal? Muy bien, ¿no? Sí. ¿Y tú, Blanca, qué has hecho hoy? Yo, igual que Ana, yo nadaba crawl y abraza y me lo paso muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas en los cursos? Este año nomás. Ah, ¿sí? ¿Y ya estás perfeccionando? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta del verano? Pues venir al poli y bañarme en la piscina. Sí. Muy bien. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Mercedes. Mercedes, ¿qué tal? ¿Qué habéis hecho? Pues nada con la tabla, bucear, nada de crawl, tirando de cabeza. ¿Lo pasas bien? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te gusta? A mí, hacer un ejercicio con la tabla que se llama punto limpio. El alcalde Juan Manuel Valle, por su parte, adelantó que ya se piensa en un nuevo proyecto relacionado con la posibilidad de tener piscina cubierta en los Palacios y Villafranca. Nuevos proyectos para que podamos tener en un plazo prudente de tiempo pues una piscina cubierta, ¿no? Que es nuestra prioridad, aunque ahora se está muy bien al aire libre, pero estamos mirando para cuando en el invierno tantas personas precisan de una piscina para la rehabilitación, para practicar deporte. No la tenemos en nuestro pueblo, son muchos los usuarios que tienen que salir a Monte Quinto, a Utrera o a otras piscinas, y ahí estamos barajando distintas opciones de cómo podríamos poner esa semilla para que en un número prudente de años y en función de cómo nos lo permitan las circunstancias, o hacerlo a través de inversión pública o a través de concesión administrativa con alguna empresa en terrenos públicos con un complejo polideportivo, ¿no? Estamos trabajando ahí con distintas opciones, distintos proyectos y bueno, hablando también con empresas que tienen capacidad para financiarlo y desde luego el ayuntamiento pues predisposición a alcanzar acuerdos con esas empresas y a sacar a concesión administrativa terrenos públicos para que nuestro pueblo tenga una piscina cubierta, porque es un servicio que nos lo demandan muchísimas personas, personas mayores, personas con menos edad, pero que en definitiva precisan de la natación pues para tener una vida sana y mucho más saludable, que es nuestra prioridad, ¿no? En ese sentido, pues desde la Delegación de Deporte, la de Urbanismo y todos los servicios municipales, pues se le ha dado ya un toque de atención a nuestros técnicos para que veamos cómo se podría hacer ese tema. Tanto el delegado de Deportes como el alcalde hicieron un llamamiento a los vecinos palaciegos para que disfruten de las piscinas municipales y de sus instalaciones y así puedan llevar mejor las altas temperaturas que sufrimos durante este periodo estival. Eso sí, siempre con respeto al resto de usuarios y cuidando las instalaciones municipales. Los meses de verano pues lo puedes aquí en la piscina municipal, porque bueno, la Delegación de Deporte pone todo su cariño, todo su mimo para que esté en perfectas condiciones y los palaciegos y palaciegas pues puedan disfrutar de ello. Tengo que decir que bueno, esto ha empezado hoy, pero que a lo largo de los meses de julio y agosto pues cualquier persona que esté interesada pues puede ir a la delegación y se le hace sus papeleos, sus trámites oportunos. Y que disfruten nuestros vecinos y vecinas de una buena temporada de verano y aprovechar como siempre para hacer un llamamiento a que cuando estamos en la piscina pública pues nos comportemos como corresponde, que respetemos a las personas que tenemos al lado, que nos podemos bañar, disfrutar sin necesidad de molestar al resto de personas que vienen también a disfrutar como uno, ¿no? Las normas de la convivencia son esenciales y si todos las respetamos pues todos estamos más a gusto en la piscina con nuestra familia, que es lo que queremos. La escuela de verano y una selección de talleres lúdicos formativos componen la oferta de la Delegación Municipal de Igualdad para facilitar la conciliación familiar y laboral de las familias palaciegas en este inicio del periodo vacacional. A las 9 de la mañana abría sus puertas la Escuela de Verano 2016, que pone en marcha la Delegación Municipal de Igualdad y que funcionará durante este mes de julio. La escuela de verano, que tradicionalmente se venía desarrollando en el Colegio María Doña, este año estrenará nueva ubicación, ya que se instala en el Colegio Andrés Bernaldez.
Según explicaba la delegada de Igualdad, Nieves Fernández, desde el Colegio María Doña les trasladaron la necesidad de realizar reformas durante este periodo vacacional, por lo que la Delegación de Igualdad contactó con el otro centro, el Andrés Bernaldez, que se mostró gustoso también de acoger la escuela de verano. Este año en María Doña no se podía porque querían hacer arreglos, los arreglos que se hacen en verano, como llevan tantos años en María Doña esta escuela de verano, pues este año ellos dijeron que le dejáramos este año para también tener los arreglos que se hacen en las otras clases. Entonces pues se eligió, se habló con Andrés Bernaldez y ellos aceptaron muy bien, que sí, que allí lo podíamos y teníamos lugar para esta escuela de verano, que es muy importante para los padres que trabajan, tener un sitio donde llevar a los niños. La escuela de verano 2016 cuenta con la asistencia de 50 niños con edades comprendidas entre los 3 y los 10 años, que tienen la posibilidad de asistir en dos turnos, bien de 9 a 2 o bien de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Hay dos clases, una para los más pequeños, de 3, 4 y 5 añitos, y otra para los que tienen de 6 a 10 años. Y tendrán cada uno su monitora de la escuela, más una monitora de apoyo para que esté con los niños, hacer actividades, se lo pasen bien, se distraigan en el verano, mientras las madres tenemos que trabajar porque tenga un lugar donde las madres estén tranquilas y ellos se lo pasen bien, que no sea tampoco una escuela como la que están acostumbrados de todo el año. Otra alternativa de la Delegación de Igualdad para ocupar el tiempo libre y de ocio y facilitar la conciliación de las familias palaciegas son los talleres lúdicos formativos. La citada delegación desarrollará una selección de estos talleres durante los meses de julio y agosto, tanto en la Casa de la Cultura como en el Centro Cívico Marchenilla. En el caso de los niños podrán elegir entre pintura artística, labores de artesanía y modelado de barro y reciclaje. Para los adultos, la oferta abarca los talleres de corte y confección, pintura artística, manualidades y labores de artesanía. Hasta el momento, la Delegación de Igualdad ha registrado unas 210 matrículas, aunque al quedar aún algunas plazas, las personas interesadas en asistir podrán informarse y apuntarse en la Casa de la Cultura. Algunos están solamente en julio, como es pintura artística, restauración, modelado en barro, labores, y otros que están los dos meses, uno otro que es corte y confección, que tiene una gran demanda. Cada vez la demanda es más grande en corte y confección. Para el verano tenemos ya sobre 210, porque aunque se cerró el plazo, pero aunque mientras tengamos sitio en la plaza, pues se sigue teniendo abierto, porque si alguien llega ahora que se entere, porque puede ser que no se haya enterado, pues se puede venir ahora y si hay plaza puede incorporarse. Por tanto, un año más la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento Palaciego plantea la oferta de escuela de verano y talleres lúdicos formativos con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los palaciegos, al mismo tiempo que se ofrece a los pequeños actividades diversas y alternativas con las que ocupar este periodo de vacaciones. Con gran expectación ha comenzado la cuarta edición del Campus de Verano, organizado por el Club Manolo Cabezá y por el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. Y es que una vez más se ha cubierto el cupo de inscripciones disponibles para este mes de julio, lo que da muestras del gran interés que ponen los pequeños de nuestra localidad por esta opción lúdico-deportiva a la que pueden optar durante sus vacaciones de verano. Un total de 214 niños y niñas de nuestra localidad han comenzado hoy su participación en la cuarta edición del Campus de Verano, que de nuevo ponen en marcha conjuntamente el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca y el Club de Tenis y Pádel Manolo Cabeza, con un amplio programa de actividades lúdicas y deportivas que se desarrollarán durante todo el mes de julio y la primera quincena de agosto. Esta cuarta edición vuelve a ser todo un éxito de participación, superando el número de inscritos del pasado año. Niños y niñas de edades comprendidas entre los 5 y los 13 años, y la mayoría de ellos repitiendo porque ya es una experiencia que conocen y con la que se manifiestan pasarlo en grande. Muy bien, porque esto es muy divertido y muchos juegos, y es que como a mí me gusta mucho el deporte, pues he preferido, en vez de estar en mi casa aburrido viendo el televisor, estar aquí haciendo deporte. ¿Qué deportes son los que practicáis en el campo? Practicamos tenis, baloncesto, fútbol, balonmano, piscina. Pues bien, estamos haciendo deporte,
hemos corrido, hemos jugado al fútbol, al balonmano. ¿Y ahora en esta pista de arena, qué es lo que estáis practicando? Estamos practicando balonmano. Las actividades deportivas del campus se desarrollan en el pabellón cubierto José Moral y el polideportivo y piscina municipal. El campus de verano cuenta con una amplia y variada oferta de modalidades deportivas, tales como fútbol sala, baloncesto, balonmano, pádel, tenis, hockey, fútbol playa, natación, juegos populares y actividades lúdicas con las que ocupar el tiempo de ocio de los más pequeños en este periodo vacacional. Pues sobre todo la diversidad de deporte, porque ellos empiezan a las 9:30 de la mañana y terminan a las 1:30 y cada 45 minutos han hecho una cosa distinta. Un deporte te puede gustar más, otro menos, pero como es tan dinámico y van pasando de un deporte a otro, al final terminan contentos. Y la piscina es muy importante, de la piscina a última hora se van todos encantados de ir bañito. El alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle, junto al delegado de Deportes, Jesús Condán, visitaban las instalaciones municipales en las que se desarrolla el campus de verano, manifestando de nuevo el gran acierto hace 4 años de la puesta en marcha de esta iniciativa. Fue todo un acierto poner en marcha hace ya 4 años por primera vez el campus. Fue una iniciativa que desde la Delegación de Deportes recibimos de muy buen agrado, que empezamos con el club a organizarla, y bueno, hay que recordar que empezamos con 73 niños el primer año, luego se fue incrementando el cupo porque ellos nos lo recomendaron, así lo entendíamos, que era bueno ir haciendo un crecimiento progresivo y controlado para que no se desmadrase, porque desde el primer momento se apostó porque estuviese todo bien organizado, para que los niños y sus padres y sus madres que estuviesen aquí, pues estuviesen satisfechos con el trabajo que se realizaba. Y la verdad que yo creo que se ha convertido en una de las iniciativas más bonitas que hay en el deporte de la provincia de Sevilla. Valle también destacaba la gran demanda que existe por parte de los padres para inscribir a sus hijos en el campus de verano, de tal manera que el número de plazas establecidas para garantizar el buen desarrollo de la actividad se cubren de inmediato, a pesar de aumentar considerablemente las de la pasada edición. Y decía antes que en un día se agotaron las plazas. Yo creo que fue en una hora o en menos. O sea, que un día se muy generoso. Yo creo que en la primera hora estaba todo el mundo preparado para solicitar por internet las plazas, y para nosotros eso es una alegría. Hay que poner un cupo porque si no, no se podría organizar bien. Las instalaciones tienen la capacidad que tienen, y la verdad que con el montón de deportes que se practican y luego la culminación en la piscina, porque obviamente es quizá el reclamo más importante, porque todos los niños quieren ir luego a la piscina, pues es una suma perfecta para que salga todo bien. Y también muy contento porque al iniciarse a los niños en disciplinas deportivas, que no son las mayoritarias como el fútbol, luego hay muchos niños y niñas que continúan desarrollando el tenis, el balonmano, el pádel, otras disciplinas que se alejan del deporte de masa, pero que igualmente pues son muy bonitas y ayudan a tener una vida también muy sana y saludable, ¿no? Hay que destacar que la formación multideportiva que ofrece el campus de verano es de calidad gracias a los 14 monitores titulados que forman parte de esta edición. Aquí hay profesionales muy cualificados y además gente de una edad, no tenemos, hombre, también niños preparados, pero que son gente que ya están muy preparada, que llevan muchos años cada uno en su deporte en esto, es gente muy profesional y sobre todo mucha gente. Y hay 14 monitores, que hay muchos niños, pero hay 14 monitores. A la piscina, que es una de las cosas que más le preocupa a los padres, hay 13 personas allí dentro de la piscina a cargo de los niños, porque luego se incorporan 2 monitores de natación. Es decir, que está todo muy controlado. Nosotros, una de las cosas principales en las que el campamento se basa es la seguridad y en que los niños estén bien. Por último, el alcalde ha destacado la importancia de proponer desde el ayuntamiento iniciativas que eduquen a los pequeños desde el deporte, a la vez que se facilita a la ciudadanía la conciliación de la vida familiar y laboral durante el verano. El ayuntamiento y la delegación de deporte muy contento porque esa apuesta que se hizo hace 4 años pues ha ido a más, se ha convertido ya en una cita obligada del deporte en nuestro pueblo en el verano. Y además pues que llega a los más pequeños, ¿no?, que es donde hay que trabajar para educar permanentemente y que los niños perciban la importancia de apostar por el deporte desde las edades más tempranas. Yo siempre les digo que cuando un niño se inicia y continúa en la vida del deporte, es más fácil alejarlo de otras cosas, ¿no?, y que todos sabemos de lo que estoy hablando. Y cuando se apuesta por el deporte, por la cultura y se enseñan valores,
los niños y las niñas es más complicado que cojan otros caminos que ningún padre ni madre desea. Seguimos con otros temas. Anoche tuvo lugar la inauguración de la 21ª edición de la Velada La Almazara, una cita veraniega tradicional en nuestra localidad y muy importante para la corporación que la pone en marcha, la Hermandad de la Borriquita, que desarrolla gran parte de sus proyectos gracias a los beneficios que obtiene de su organización. Un año más, la Plaza de la Almazara da cabida a una de las citas veraniegas con más solera y que a más palaciegos atrae durante su celebración. Nos referimos a la Velada de la Almazara, organizada por la Hermandad de la Borriquita, que hasta el domingo 3 de julio acogerá a todos aquellos vecinos que quieran disfrutar de un gran ambiente, buena cocina y la cordialidad que siempre muestran los miembros de esta corporación religiosa. Aunque a partir de hoy se vivirán los días fuertes, ya anoche arrancó la 21ª edición de la Velada de la Almazara con las primeras familias que se acercaron hasta esta plaza tan vinculada a la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles y, por tanto, a la Hermandad de la Borriquita. Y es que son más de dos décadas las que esta corporación religiosa viene celebrando esta cita en el primer fin de semana del mes de julio, ya que su organización y la recaudación que de ella se obtiene es fundamental para el funcionamiento de la hermandad el resto del año. Y cómo no, para que sus titulares puedan procesionar por las calles de los Palacios y Villafranca cada domingo de Ramos. Por ello, la hermana mayor, Dolores Pérez, era la primera que mandaba al pueblo la invitación para que a lo largo del fin de semana se pasen por la plaza, disfruten de la velada y así puedan colaborar con la hermandad. Nosotros, como sabes, llevamos ya 21 años haciéndola. Ha sido siempre importante y ahora es aún más importante porque tenemos un pedazo de proyecto que ya se ha firmado y necesitamos dinero para poder ir pagando las imágenes. Entonces espero que vengan gente a colaborar, por lo menos que vengan a consumir y que nos ayuden, que por lo menos a ver si podemos pagar una imagen con este evento, es lo único que le pido. Además la gente sabe que la vela nuestra, la cocina es muy eficaz, muy rápida y que hay mucha gente colaborando. La Junta de Gobierno colabora, gente que no está dentro de la Junta y llevan muchos años colaborando, que a la Guardia de Aquí se la agradezco mucho, que sigan haciendo lo mismo. Así que espero que esta vela nos salga un poquito bien. Hace unos días firmamos el contrato. No hemos podido firmar el contrato hasta que no nos ha llegado la aprobación del arzobispado. Nos llegó la aprobación desde el Departamento de Patrimonio Cultural del arzobispado. Conforme nos llegó la carta, pues nos pusimos en contacto con el escultor y hemos firmado el contrato. Ya echámonos a la obra. A lo largo él va haciendo las imágenes con toda junta y esperemos que sobre principios de marzo pues las tengamos aquí para que todo el mundo pues pueda disfrutar de ellas los pasos. Va a ser un proyecto importante en la hermandad, me atrevería a decir que casi uno de los más importantes que va a llevar a cabo esta Junta de Gobierno. Un proyecto muy, muy grande porque la verdad que cuesta mucho dinero. Pero como te decía, las ganas y la ilusión la tenemos, hemos puesto todo, la Junta de Gobierno completamente ha puesto las ganas sobre este proyecto y bueno, es lo que nosotros hemos visto necesario. Entre las visitas recibidas anoche en su primera jornada, la Velada de la Almazara contó con una representación del equipo de gobierno municipal, como la primera teniente de alcalde Carmen María Molina, que también animó a la población a participar y colaborar con la Velada de la Almazara. Acompañar a los vecinos y vecinas de los palacios, en este caso, pues en esta velada que organiza la Hermandad de la Borriquita, y bueno, para compartir unos días festivos también con ellos, con los vecinos de la barriada de la Almazara, con los hermanos, en este caso, de esta hermandad, con los capataces, con los costaleros. Es una invitación abierta a todo el pueblo de los Palacios de Villafranca y a sus pedanías a que pasen por esta velada, a que participen, a que disfruten y, bueno, a que disfruten de este ambiente tan bonito y tan sano. Para la organización de la Velada de la Almazara, la Hermandad de la Borriquita cuenta con el trabajo incansable de varias decenas de hermanos que no dudan en arrimar el hombro para que la celebración de este evento ya tradicional se desarrolle con éxito y para el mayor bien de su hermandad. Así lo hacen ellas en la cocina, donde preparan una carta muy variada de deliciosas tapas y ellos atendiendo a los clientes en la barra.
unas 10, 12, otras veces hay 15, según la bulla. Hoy jueves, como es más hay menos gente, pues tenemos un poquito menos, porque no podemos cansar personas para todos los días. Pues nada, que aquí vamos a estar desde hoy jueves hasta el domingo, que hay muy buena cocina, todo es hecho, recién hecho, y que nada, que aquí estamos nosotros para recibirlo a todo el que venga. Este año, como novedad, la velada de la Almazara presenta una nueva distribución, disponiéndose de manera más abierta al barrio. Además, cada noche contará con una programación de actuaciones que servirán para amenizar las jornadas. Ya anoche lo hizo el joven Jesús Ramos, con sus rumbas y sevillanas que tanto están gustando allá por donde las interpreta. Esta noche, a las 10:30, estará en concierto Isa Amador y a continuación el grupo Bittersweet. Mañana sábado a las 11 de la noche estará en el escenario de la velada el grupo Bugislavis, además de la celebración de bingos y sorteos. Cambiamos ahora de tema. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha publicado la orden que regula las ayudas a la contratación de seguros para explotaciones andaluzas, que beneficiará a un total de 8.842 agricultores y ganaderos. Desde la citada consejería se ha recordado que con esta convocatoria se recupera una línea de incentivos que se suspendió en 2012 debido a la crisis económica y se resalta la importancia de contar con un seguro agrario, ya que es la herramienta más eficaz para hacer frente a las adversidades climatológicas, sanitarias y fitopatológicas a las que se encuentran expuestas las producciones agrícolas y ganaderas. Como recoge hoy el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el BOJA, se beneficiarán de estos incentivos todos aquellos productores que contrataron una póliza de seguro agrario en el año 2015. De esta forma, no será preciso que los interesados presenten ninguna solicitud ni documentación adicional para acceder a estas subvenciones. La cuantía de la ayuda que concede el Gobierno autonómico oscila entre los 60 euros y los 9.000 euros y se suma a la subvención que perciben los productores por parte de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA. Fuentes de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural han explicado que el Gobierno andaluz tiene la intención de mantener el sistema de apoyo que se pone en marcha con esta nueva orden, subvencionando cada año los seguros contratados en el ejercicio anterior y modulando la intensidad de las ayudas. Por provincias, Almería concentra el mayor número de beneficiarios de estas subvenciones, 1.814, con un importe superior a los 740.000 euros. Aunque por el volumen de las ayudas, Sevilla es la provincia con mayor cuantía, 1,2 millones de euros para un total de 1.720 beneficiarios. Córdoba es tercera, cuenta con 1.630 beneficiarios que recibirán un total de 949.000 euros. Tras estos territorios se encuentran Huelva, Granada, Jaén, Cádiz y Málaga. A estos productores se suman 312 agricultores y ganaderos que residen en otras provincias españolas, pero que son titulares de explotaciones ubicadas en Andalucía, para las que contrataron seguro agrario en el año 2015. Regresamos tras esta pausa publicitaria. Hoy viernes 1 de julio son muchos los que inician ya sus vacaciones de verano. La Dirección General de Tráfico prevé que en Andalucía se produzcan un total de 891.000 desplazamientos de largo recorrido en lo que va a ser la primera operación salida de este verano 2016, que se desarrollará desde las 3 de este mediodía hasta las 12 de la noche del próximo domingo. Del total de los desplazamientos previstos, 508.000 corresponden a Andalucía Occidental y 383.000 a la Oriental, según ha informado la Dirección General de Tráfico. Las carreteras que soportarán el mayor número de desplazamientos serán la A4, AP4, A7, A49, la Nacional 340, la A92, la A44 y A45, la A66 y MA20, así como la red secundaria para el acceso a localidades de playa. Por provincias, Sevilla encabeza el ranking, ya que se esperan más de 218.000 desplazamientos.
En Málaga se producirán en torno a 178.000, en Cádiz casi 112.000, en Granada habrá 105.000 desplazamientos, en Córdoba más de 91.000, en Huelva más de 86.000 desplazamientos y en Jaén unos 45.000. La previsión de la Dirección General de Tráfico supera en 71.500 desplazamientos la que se hizo en la primera operación del verano del pasado año 2015, que fue de 819.500. Desde la DGT se recuerdan las dos reglas básicas para la conducción, prevención y prudencia, que permitirán afrontar cualquier dificultad en esta época del año en las mejores condiciones de seguridad vial. Y abrimos ya la página dedicada al deporte. En la tarde de ayer dio comienzo el campus de verano de baloncesto en el Complejo Deportivo Jesús Navas. Está organizado por el Club Baloncesto Burger King Los Palacios en colaboración con la Delegación de Deportes del Ayuntamiento Palaciego. Con esta iniciativa se pretende aunar a todos los jugadores de las distintas categorías del Club Palaciego, pero también está abierto a todo aquel que desee formar parte del campus. También es una oportunidad para aquellos que no pertenezcan al club de demostrar sus cualidades en el baloncesto. En un mes de julio de escasa actividad, los jóvenes tienen un espacio donde practicar deporte y de alguna manera hacer convivencia con otros que están en su misma situación. El Club Baloncesto Burger King Los Palacios está llevando a cabo varias iniciativas para recuperar el deporte de la canasta en nuestra localidad, como así reconoció su presidente Luis Pimorilla, que nos atendió poco antes del comienzo y explicó qué deben hacer los interesados para poder participar en este campus. Las actividades que se llevan a cabo las explica el propio presidente. El campus de verano de baloncesto básicamente se ha hecho para cumplir dos objetivos. Uno de ellos es poder darle la oportunidad a todos los niños y niñas que quieran jugar a baloncesto, que quieran iniciarse y vienen aquí, y además es gratuito. Y después un segundo objetivo es que todos los niños y niñas que han estado participando durante la temporada, pues que no pierdan el hábito ni la costumbre de jugar a baloncesto en esta época estival y pueden venir, aunque sea una hora a la semana, pues a seguir practicando su deporte favorito. El principal objetivo de esta directiva, que no es más que haya baloncesto, que toda persona de la localidad que quiera jugar baloncesto tenga opción a hacerlo y además tenga opción a hacerlo con entrenadores que saben de baloncesto, que tienen formación en baloncesto y sobre todo que les demos una educación también en valores dentro del baloncesto. Todo el que quiera se puede dirigir a la página web. En la página web tenemos la zona de contacto y en la zona de contacto pueden mandarnos un correo electrónico y nosotros les respondemos fácilmente. La página web es www.cblospalacios.com y además de eso nos pueden encontrar aquí que estaremos lunes, martes y jueves de 7:30 a 9:30. Los lunes vendrán los equipos femeninos, los martes los más pequeños, que son desde 5 años hasta 13 años, y los jueves vendrán los mayores, que son desde los 14 años hasta los 18-19. Tras la información deportiva llega la previsión meteorológica para los próximos días. Para mañana sábado tendremos otra jornada totalmente despejada, temperaturas sin cambios significativos, los vientos serán flojos. El domingo contaremos con cielos poco nubosos y ascenso de los termómetros en las mínimas. Ya para el inicio de la semana, para el lunes, se espera una ligera bajada de las temperaturas máximas con intervalos nubosos. Con el tiempo nos despedimos. Recuerden que regresamos el próximo lunes. Que pasen un feliz fin de semana. Buenas noches.